De comenzar tocando covers, Savi ahora es un grupo consolidado, por lo que ahora trae su nuevo disco y sobre todo tiene el orgullo de tener un video en Telehit. Empezamos haciendo un tributo a Depeche Mode y se fue conformando la banda ya después con otros integrantes. Los integrantes originales somos Beto y yo. Ya después entró Sergio y luego Miguel Espejo en los teclados. Se podría decir que grabamos muchos demos antes de llegar finalmente al disco, que es este que tengo en mis manos. El disco con 10 tracks, llamado Flash, que ese es el bueno, ¿no? Este es el disco profesional. El primer sencillo es el segundo track, es Cuarta Parte. De ahí se desprende un video. Y ahorita está en rotación en Telehit para que la gente lo pida. Podríamos describir nuestra música como un rock, un rock alternativo, ¿verdad? Pero sin caer tanto ya en lo experimental, ¿no? O sea, es como que esa etapa de experimentar así, tocar un género, otro género, como que esa etapa en algún momento ya pasó. Y ahorita estamos más que nada con la música que estamos presentando en este disco, que es un disco que ya redondea lo que viene siendo un concepto, ¿no? Ahorita acabamos de regresar de lo que es Aguascalientes y San Luis. Básicamente empezó la gira en julio, finales de julio. Fuimos San Luis, Aguascalientes. Regresamos y volvimos a repetir las dos plazas porque la respuesta del público fue buena y por una invitación en un programa de televisión de Aguascalientes. Y vamos a estar, como dice Miguel, en el DF en presentando el video en Telehit. En Guadalajara también vamos a estar por el mes de noviembre. Y pues la idea es esa, salir de Monterrey, buscar otros espacios, buscar que la gente conozca lo que es el concepto de Savia. La respuesta sí se es muy palpable en cuanto a Monterrey y fuera. Más que todo porque monterreyanos conocen, o sea, y fuera de Monterrey somos un producto nuevo.